¿Cómo están, amigos? Un día más, esto es Ciencia Paranormal, quien les habla, Julio Milla. El día de hoy vamos a tener una conversación con la compañera Carrie, invitada en Ciencia Paranormal. Carrie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Julio, hola audiencia de Ciencia Paranormal. Muchas gracias por tu invitación, Julio. Y bueno, pues esta vez para hablar de la semilla del mal, el bebé de Rosemary, ¿no? De Irán Levy. Sí, pues vamos a conversar hoy día, vamos a develar todo lo que aconteció, ya no del libro, porque el conversatorio anterior que tuvimos, Carrie, con Carlos, que estuvo muy interesante, hablamos solamente del contenido del libro. Ahora vamos a tratar el tema de la película, vamos a tratar de ver todo acerca de la película, viendo pues el comienzo de la película como lo tenemos en pantalla, que empieza todo en el edificio Dakota. ¿Qué comentarios respecto al inicio de esta película, Carrie? Bueno, para mí en lo personal, como rescato mucho lo que dijo el compañero Carlos, ¿no? Que fue muy, hecho en sitios muy cotidianos. El que le haya hecho en el edificio de Dakota, fue algo muy, tétrico y a la vez es como que algo desafiante a las sectas satánicas que existían en ese entonces, ¿no? Hablo de Charles Manson y el clan de la familia, ¿no? Que fue el que más reclamó, aparte de la iglesia, el que más reclamó en el mismo edificio, el que más reclamó, por lo que según Charles Manson decía, ¿no? De que Roman Polanski transmitió la película tal cual un rito satánico, tal cual. O sea, no exageró nada, no quitó nada, no incluyó nada, tal cual. Entonces, esa era la queja de Charles Manson. Pero también el edificio de Dakota también, pues, no, se suscitaron muchos sucesos, ¿no? Primero empezando con Adrián Marcato, las hermanas Trench, ¿no? Que fue, Adrián Marcato casi fue asesinado en el lobby de este edificio. Y John Lennon, posteriormente, 30 años después, pues, asesinado al frente del edificio Dakota. En este edificio dice, según esto, se dice que solamente fue grabada la película, ¿no? Se especula que se fue grabada solamente fuera del edificio Dakota, más no adentro, más no por dentro, ¿ya? Otros dicen de que fue exactamente grabado dentro del mismo edificio, ¿no? Se dice. Bueno, sí, bueno, los datos que yo tengo es que sí se grabó dentro del edificio Dakota algunas escenas, ¿no? No todas. Se habla pues mucho del hecho de los acontecimientos que hubieron cuando ocurrió todo esto de el contenido que tenía la casa en sí. Hablo de el hecho de que en esta casa, pues, perdón, en este lugar, en el edificio Dakota, en 1969, el director William Cassett recibió amenazas justamente por el hecho de el no hacer esta película, ¿no? Se habla de que grupos satanistas se lo llamaban y le decían, pues, que no realice esta película, que se detenga, pero él siguió adelante, incluso pues en ese tiempo él tuvo una operación. Él pues se enfermó de los riñones, lo operaron y él cuenta que estuvo muy mal. Y habla de que él entre sueños hablaba de que decía, ¿no? Rosemary, baja ese cuchillo, por favor, deja de clavármelo. Es lo que él pues contaba respecto a lo que a él le pasó cuando estuvo trabajando como director de esta película. Ahora, demás acontecimientos que se dieron en esta película, ya pasó a esto porque en el video anterior hablamos de todo lo respectivo al libro, que sinceramente es lo mismo que encontramos en la película. La misma drama, una pareja buscando un lugar donde vivir. En la película se ve que este lugar viene a ser el edificio Dakota.
Un amigo de ella le dice de que no entre a vivir a ese lugar, le cuenta historias de que gente estuvo ahí, gente dedicada al satanismo. Y hablamos ya de que en la vida real, pues en el edificio Dakota estuvo el mago negro Aleister Crowley. De ¿Qué Aleister tienes Crowley, de? qué es la información del tiempo que pasó viviendo ahí, Carrie? De él se tiene la información de que estuvo, de que hacía magia negra con niños, ¿no? Con niños, de que él fue acusado de varias desapariciones de personas, animales incluso. Se dice de él también que muy aparte de donde estuvo en el edificio de Dakota, fue a vivir también a la casa Blaskin, cerca al lago Ness, también, ¿no? De él también se cuenta de eso, ¿no? De Aleister Crowley, de Adrián Marcado también. Ellos sí existieron en realidad. De Adrián Marcato fue un millonario que hacía también magia negra, también ahí. Las hermanas Trench, que también existieron en el tiempo victoriano, que se comían a los niños para mantenerse jóvenes. Que Claro que todos sí, las son, hermanas Strange, sí. claro, son Sí, dime, dime. ¿cómo se llama? Sí, que de ellos se llama mucho la atención que Roman Polanski o Ira Levy haya incluido personajes realmente reales ahí, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Reales, ¿no? Los millones reales. Ese era el reclamo, como te repito, ¿no? Ese era el reclamo de los satanistas, ¿no? Que ¿por qué se tuvo que mencionar a estas personas que ahí? Ese era su reclamo, ¿no? Que fue entonces, tal cual sucedió, tal cual debe suceder. Así es. Claro, eso fue lo que ocurrió en la película, lo que se nombra también en el libro y son hechos reales que ocurrieron. Ahora, cuando hablamos de Aleister Crowley, que es un ocultista y filósofo británico, hablamos de que él, se habla de que hizo muchos ritos, mucha magia negra en ese lugar, en el edificio Dakota, y que probablemente él habría engendrado un núcleo de fuerzas maléficas, que es lo que hasta ahora permanece en el lugar. De la otra persona de la que se habla también es de Boris Karloff. Boris Karloff es un actor, el actor que interpretó a Frankenstein. Este actor, pues, también era muy asiduo a lo que es sesiones de espiritismo. Se cuenta de que él hacía muchas sesiones de espiritismo en el edificio Dakota y que el edificio Dakota, cuando él fallece, las personas aún veían el espíritu de Boris Karloff caminando por el lugar. Ahora, el tema del edificio Del Papa Dakota. Negro, ¿no? Del Papa Negro se habla de la aparición de él, que él trabajó como diablo en la película y fue el que violó a Rosemary, o sea, a Mia Farrow. Se habla de él porque él estuvo en el estreno, en la premier de la peli, en la alfombra roja de la película, él asistió. Yo, el Papa Negro. Entonces, se habla también de Susan Atkins, también que también fue seguidora también de Abraham Levin. Se habla también de ella, que también trabajó en la película de Lore Rosemary. No hay a ciencia cierta un algo que di un registro que diga que él participó, pero es lo más posible, ¿no? Es lo más posible que haya podido pasar, ¿no? Es lo más posible, ¿no? Que haya podido pasar. Ahora, avanzando un poco más en la película y respecto a las cosas que fueron pasando, yo viajaría unos años más atrás para hablar, pues, de lo que ocurrió con Ira Levy. Ira Levy, pues, un escritor muy famoso de Estados Unidos, pero se cuenta de que en los años 1889, James Adams, él pues fue premio Nobel de la Paz
y él quiso hacer una casa de ayuda para niños huérfanos. Lo que hizo, pues, es construir una casa en el lugar donde se construyó posteriormente el edificio Dakota. Cuando se hace esto, él cuenta de que al terminar todo, le llega al lugar donde había hecho él el centro de ayuda, un niño, lo dejan en la puerta. Se hace una pequeña investigación y se llega a dar con los padres. La madre era una católica y el padre era un ateo. Y se dice de que ellos tenían ya 12 hijas. Este era su hijo número 13. Se dice de que el padre, pues, ya estaba muy cansado y por ser ateo, él había referido que le había referido una maldición al niño que se venía, que ya estaba a punto de nacer. Él había dicho que preferiría que se metiera el diablo en la casa a tener otra hija mujer, ya que para él las hijas mujeres eran una molestia. Lo que ocurre es que, pues, la mujer llega a dar a luz y en el bebé, pues, lo dejan en la puerta de Full House, que es el lugar donde James Adams había hecho el refugio. Se dice que en 1930 James Adams decide bautizar a este niño. Este niño, en el momento en el que lo iban a bautizar, se para, salta de los brazos de James Adams y se pone de pie y se ríe. Se cuenta también que este niño, pues, nace con cuernos, con cola, con escamas, y que algunas personas dijeron que lo habían visto en una de las ventanas de Hill House, que era donde él vivía. Luego de eso se conoce que la gente iba y hacía colas, incluso querían hasta pagar para poder ver al hijo del diablo. Se cuenta que Ira Levy, pues, estaba muy al tanto de esta información y que fue esta la información que él tuvo para tener la idea de poder hacer este libro. Ahora, viniéndonos a Perú, hay un caso que lo hicimos en Ciencia Paranormal hace algunos meses atrás, que hablamos de también el hijo del diablo, que supuestamente en la sierra peruana había nacido un niño con colas y con cola, perdón, y con cuernos. Este niño, pues, habían venido incluso del Vaticano a verlo y que este niño había desaparecido. Muchos dicen que se lo habían llevado al Vaticano. Y también, pues, se habla de que muchas personas lo vieron, iban, pagaban por verlo y demás. No, esto de acá les hago llegar porque me pareció muy interesante, ya que veo que no es la historia como en un principio se dice, que en el libro son cosas de la vida real, ¿no? Claro que Ira Levy no tomó ese cartel de hechos de la vida real, simplemente escribió el libro, pero sí se llegan a saber estos datos de la información que él recopiló para poder ir armando el libro que él hizo. Claro. Ahora, respecto a lo que pasó en adelante de la película, ¿qué me cuentas respecto a el director ya Roman Polanski? Bueno, lo Harry. que pasó en la película también había un dato curioso de en un armario que estaba en el set, ¿no? Este armario, cuando se terminaban las grabaciones, el set se cerraba completamente, queda tal cual que habían grabado las escenas para el día siguiente poder retomarlas igual. Lo raro es que este armario se movía de un lugar al otro, sin que nadie pudiese explicar por qué sé quién lo movía ni cómo lo movían. Después hubo lo que se lo que lo que Charles Manson tanto reclamó, ¿no? Mató a la esposa de Roman Polanski, ¿no? Estando gestando, ¿no? Sharon Tate la mató. La mató con un tenedor. De 8 meses lo mató al bebé. Y escribieron una palabra en el con sangre en la pared que decía PIC. Esta palabra, ese pic, este se refería a una de las canciones en el disco de los Beatles, ¿no? Fue asesinado John Lennon al frente de ese edificio, ¿no? De Roman Sí, bueno. Polanski,
claro, de Charles Manson y todo este clan, la familia, fueron sentenciados a muerte, a cadena perpetua. Y Charles Manson escribió en una de sus tantas cartas de puño y letra de Charles Manson, escribió esto, ¿no? Que si a él le abrieran las puertas de la cárcel, él sería capaz de matar a la humanidad entera con sus propias manos, es lo que dice Charles Manson, ¿no? De Roman Polanski, el bebé de Rosemary fue lo único que grabó ahí en Estados Unidos, porque después fue acusado de estar con una menor, ¿ya? Cosa que sí fue cierta, como declaró Polanski, pero que fue con consentimiento de la jovencita, ¿ya? Después, posterior, lo se fue de Estados Unidos, de Estados Unidos porque para no ser extraditado. Aparte, pues no, él estaba muy, muy afectado por la muerte de su esposa y demás, ¿no? Pero en Roman Polanski se nota siempre una perfección total, ¿no? Él muy perfeccionista porque se dice que se repetía la escena 40 veces, 50 veces, ¿no? Ya que Mia Farrow era vegetariana y una escena en la que se comía un hígado así, de pollo crudo, ¿no? Y esa escena se repitió 40 veces, ¿no? Y en Roman Polanski, pues él era muy, muy, muy perfeccionista, no decía que dos, decía otra vez, otra vez. También hay una escena en que Rosemary camina toda zombie por la calle, ya casi el final, ¿está? ¿No? Y los carros como que la atropellan, algo así, como que la quieren atropellar, pero esa escena nadie se atrevió a grabarla, pues dicen de que los camarógrafos se negaban al saber de que sí, esa no eran carros así como que actores, sino era una pista cualquiera, una pista que estaba cerca, ¿no? Y que la actriz tenía que pasar y pues los carros pues tenían que esquivarla. Decían que era una película, ¿no? Y todo lo que se era algo, esa escena fue lo más real que se grabó ahí, ¿no? Farron primero andando a los zombies. Y al costado estaba Roman Polanski con su cámara, ¿no? Pues que si venía un carro que le daba, pues atropellaba de manera verídica a Mia Farrow. Que es lo que se teje de esto. Bueno, es muy interesante, ya que en la información que yo pude recopilar encontré unos datos que nos podrían decir que pasó algo diferente, ¿no? Como para ingresar a un pequeño debate. Te voy a decir más o menos los datos que pude recopilar. Bueno, lo que entendí es que Roman Polanski llega a comprar una propiedad a su esposa Sharon. Su esposa Sharon ya estaba embarazada de 8 meses. Ahora, cuando ocurre esto, ella, supuestamente en la película que él iba a rodar de El bebé de Rosemary, ella iba a ser la protagonista, pero al estar embarazada ya no pudo hacerlo. Luego de esto, pues en 1969, mientras Polanski estaba en un viaje, ella invita a su casa a algunos familiares para tener una pequeña reunión. Se dice que en ese entonces ya la familia estaba muy atenta al movimiento que se hacía en ese lugar, porque el anterior inquilino ahí, el anterior que vivía ahí, tuvo un problema con el líder de la familia, ¿sí? Con Charles Manson. Ahora, Charles Manson, ¿por qué? Porque se negó a grabar un disco de Charles Manson. Como él se negó, pues Charles Manson de represalia manda a la familia a matar a todos los que encuentran ahí. Van, matan de cinco, matan a la esposa Sharon, la matan. Y se dice de que los atan a todos de la cabeza y con la sangre de ella escriben, ¿no? Cerdo en la pared. Ahora, viendo esto y sobre lo que decías justamente de Mia Farrow, yo tengo entendido de que Mia Farrow en ese tiempo estaba casada con Frank Sinatra. Ahora, se Pero decía de que Frank Sinatra, ¿perdón? se estuvo divorciando. Sí, Y claro, Francis, en ese tiempo no estaba bien. claro, Claro, o no. sea, si, psicológicamente ya no estaba bien. En los papeles de Ya. Mia Farrow,
estaba tan delgada, o sea, ella era vegetariana, pero ella estaba tan delgada no porque era vegetariana, sino porque mucho estrés por el divorcio que estaba teniendo con Frank Sinatra, más el papel que estaba realizando, cosa que Polanski lo sabía muy bien y fue aprovechado por él. O sea, Polanski sabía perfectamente que Mia Farrow estaba pues pasando por un problema demasiado delicado. Ese momento débil de ella, ¿no? En ese momento, en el momento más, ¿qué te digo? Estaba más susceptible para absorber quizás energías negativas o transmitir ella su dolor, su ansiedad, ¿no? Porque en toda la película, pues ella pues lleva, que está embarazada, lleva un dolor en la columna y en el vientre, ¿no? Que se dice son los cuernos del bebé, los cuernos y las garras. Ella, toda la película tiene un semblante de dolorida. Siempre, nunca está feliz, siempre está dolorida. Eso es. Sí, bueno, lo que iba a decir era de que al parecer, pues, Frank Sinatra hasta la golpeaba, y era eso por el cual ella tenía ese semblante, ¿no? Ese semblante tan. Ahora, siguiendo hablando de Mia Farrow, al pasar los años después de esta película que se dice que estuvo maldita, ella perdió a tres hijos, ¿sí? Ella, pues, al primer hijo que perdió fue en el año 2000. A Tan, de 21 años, él murió de una forma repentina. Se habla también de que años después muere Larkson, de 35 años, su segundo hijo. Muere de una enfermedad larga. Y el 22 de septiembre del 2016, o sea, hace poco, perdió a su tercer hijo. Se habla de que fue de un accidente automovilístico que se dice que pudo haber sido por un suicidio. ¿Qué opinión le tienes a esta información? Yo creo que Mia Farrow, en cierta manera, quizás pudo absorber cierta negatividad o cierta maldición en cómo se llama por el papel protagonizado, ¿no? Claro, no como tan fehaciente como Poltergeist, ¿no? Que murieron estranguladas como el exorcista, ¿no? No tanto, pero Mia Farrow, de cierta manera, por el mismo papel interpretado y todo, ella adquirió cierta negatividad o cierta maldición, ¿no? Al ¿cómo se llama al protagonizar esto, ¿no? Mia Farrow se dice de que justamente es por lo mismo que está portando el bebé del demonio, obviamente, pues nunca, pues, si te das cuenta, no ha tenido momentos felices. Feliz, ¿no? Toda su vida está rotando siempre a desgracias, ¿no? Se mueren sus hijos, pues que a qué madre le gusta que se mueran sus hijos. Es tan igual como la película, ¿no? Que le quitan a su hijo del mismo vientre. Está pasando casi igual, ¿no? Pero en diferente escala, ¿no? Diferente manera, ¿no? De eso Bueno, puede ser. sí, ya. Ahora, bueno, escuchemos un fragmento de este audio que a mí la verdad es que me gusta bastante. No A sé qué ver. opines de esto. Bien. Ella lo canta, pues. Ella canta ese la la la, ella lo canta. Ella canta ese fragmento, lo canta ella. Ahora, el autor de este audio, el señor Komeda, que fue el creador del opening de esta película, también tuvo un final trágico. Se cuenta Murió. de que después de que hizo el audio y se hizo la película, él tuvo un accidente automovilístico, perdió el control de su carro y chocó contra un árbol y él fallece en ese momento. Murió. Es la verdad que sí, o sea que él fallece, ¿no?
La verdad es que creo que hemos tocado cada punto de la película y de los eventos que han habido después de esta película. ¿Tienes algo más que decirnos, Carrie, respecto a esto? ¿Cuáles son tus opiniones? Bueno, con lo que yo me quedo, con lo que yo termino, para mí, en realidad, Eran Levy no hizo más que reflejar en el libro y Rodas Polanski y en la película lo que existió en realidad, ¿no? Para mí sí existió una Rosemary, existió un bebé, ¿ya? Un bebé, para mí sí existe eso. Y todo gira pues en torno a desgracias, ¿no? Si es posible, esta gente es muy, muy adinerada, muy acaudalada, todo, ¿no? Pero ¿no? A pura desgracia, maldiciones y demás, ¿no? Infelicidad total, ¿no? Claro. Me quedo con eso. Me quedo con lo que con lo que con lo con lo que Eran Levy hizo lo transcribió algo que vivió o que vio, ¿ya? Para mí es así. Me quedo con la protesta de Charles Manson, ¿no? La protesta de él al decir, ¿no? Que fue tan 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 está que está fue tan real que no sé sus reclamos, ¿no? Que fue tan real y por eso estaba molesto él. Me quedo con eso y también, pues, no, ¿por qué no decir, pues, no? Y me quedo con que pues, esta película, pues, o sea, no termina aún, hasta que no muera, todos los actores que han protagonizado eso, ¿no? Todavía falta, pues, Roman Polanski y Mia Farrow, ¿no? Bueno, es interesante. Yo creo Sí, que dinos, dinos. ¿cómo se llama que no no pas el y el la película que hizo Roman Polanski pues no fue la que da pie a darnos cuenta que el satanismo está en cualquier lado, en un vecino, en cualquier lado. El satanismo está presente, solo que muchos imaginamos pues a gente de negro, ¿no? Gente con cuernos o emos o gente pues estrafalaria para decir satanismo. Satanismo pues, o sea, puede ser tú, puedo ser yo. Satanista, cualquiera. Con eso me quedo. Bien, bueno, si sí, yo comparto esa información que justamente estás dando, porque tienes mucha razón, o sea, esto está acá en el mundo, nosotros convivimos con esto, y esto es algo que si en sí pues estuvo en la mente o tal vez fue alguna vivencia que escuchó o que vivió el mismo escritor Ira Levi, son cosas que llegan mucho y te llaman mucho la atención porque son personas. Como uno mismo, personas normales, personas de a pie, personas a las que le puede pasar esto, y son cosas que se dan, que existen, y creo que la representación de Ira Levy fue extraordinaria al hacer esta película. Es para mí una obra maestra lo que hizo Ira Levy. Ya para terminar, pues vamos a ver un pequeño fragmento aquí. De que esto de acá viene a ser el bebé de Rosemary. Esto que estamos viendo es una miniserie de 4 episodios de 45 minutos cada uno, Claro. hecha en Estados Unidos. Y supuestamente Se trata de la adaptación, sí, se trata de la adaptación de la novela de Ira Levy, pero también fue escrita por Scott Abbott, James Wong y dirigida por Amyska Holland. La miniserie ha sido protagonizada por Zoe Saldaña, Patrick J. Adams y Jason Isaac. Como vemos, esta es la parte final en la que Rosemary llega a ver a su hijo y está a punto de asesinarlo, que no se da en la película del año 68. Ya, bueno, con esto pues ya les damos la despedida también a los que nos están viendo porque
Ya, se acaba el programa. Hasta otra oportunidad. Será, ya saben que los días jueves estamos grabando. Y como último Ya dato, saben que tienen que suscribirse. Sí, dime, Carrie. Roman Polanski jamás quiso poner al bebé, jamás quiso poner un bebé, porque siempre dijo, vamos a grabar la película de un bebé sin un bebé. Entonces, Roman Polanski, claro, porque siempre hay que dejar que las personas piensen a su criterio propio, ¿ya? Pero dada la insistencia de los directivos y productores, solo se mostró más que ojos de un felino, pero más nada, porque Polanski fue el único que aceptó, ya que él era el director. Él fue el único que aceptó Polanski. No aceptó más. Listo. Ya, entonces despídete por favor, ya para darle fin al capítulo de día, Carrie. Ya, amigos, gracias por vernos, por oírnos, y no se olviden de darle like, de comentar en la caja de comentarios, pedir qué temas quisiera que traten, y bueno, pues no, suscríbanse y compartan. Bueno, si tiene mucha razón, suscríbanse, compartan, denle a la campanita que está al costado de suscribirse para que les llegue la notificación en el mismo momento en el que subamos los videos. Los días jueves, ya saben, estamos grabando y muchas gracias por vernos. Esto fue Ciencia Paranormal. Gracias.